Ixchiguán se separó de Tajumulco en 1933 y declarado municipio por el presidente de la época, Jorge Ubico, pero nunca se delimitó. Ahora los pobladores de Tajumulco buscan ser resarcidos por las tierras. Esto se conoció en una reunión realizada con la mesa de diálogo. Una de las importantes es resarcir el daño ocasionado al municipio de Tajumulco y también el derecho que tiene en un momento determinado, según la Carta Magna, Ixchiguán de poder tener su documentación en regla, inscrita en el segundo registro de la propiedad, como actualmente lo tiene Tajumulco. En esos consensos están, solo que se está suplicando de que puedan dar la libre locomoción a los vecinos del lugar y que se pueda conectar la energía y el agua potable para que no sufran vejámenes tanto a las gentes de la tercera edad como los niños. Y así efectivamente, si en este caso se llega ya a concretar la posición que tiene las aldeas que están en la franja limítrofe y en este caso en conflicto, si se llega a los acuerdos ya de a dónde quiere llegar cada quien y en base al acuerdo 269 de la OIT, donde los pueblos son libres de determinar en qué lugar quieren quedar, una de las lógicas es de que los que quieren pertenecer a Tajumulco que se queden en Tajumulco y los que quieren pertenecer a Ixchiguán pertenezcan a Ixchiguán. Mientras la propuesta de delimitación de parte de las autoridades municipales y de los líderes comunitarios de Tajumulco será presentada el 11 de agosto en Gobernación Departamental de San Marcos. En el Congreso de la República hay una iniciativa de ley, ¿verdad?, que ya lleva dos lecturas y solo faltaría una tercera para la aprobación de la ley de límites entre Tajumulco y Ixchiguán. Sin embargo, pues el alcalde municipal de Tajumulco y los líderes auxiliares manifiestan que no están de acuerdo. Entonces nosotros les indicamos que podemos recibir una contrapropuesta a la que debe de analizarse y pues creo que en la mayoría de los puntos de la iniciativa de ley pues ya hay un consenso. Solo habría que ver los que nos hacen falta, de 4 a 5 puntos, y si coinciden, pues yo creo que se firmarían las actas correspondientes, se elevarían a donde corresponden para que pueda seguir su curso, ¿verdad?, este proceso de solución de límites. Las noticias. Tenemos papeles y tenemos escritura hecha, registrada.